¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo ciclo de opiniones. Arrancamos nuevamente después de los impases obligados. En realidad, por cuestiones sanitarias, hemos tenido que primero reducir la cantidad de invitados, después directamente salir del aire por las cuestiones que mencionaba anteriormente. Pero bueno, de alguna manera siempre hemos tratado de estar con la información a través de los espacios informativos. Claro que no con un espacio tan amplio como el que nos permite este programa de opiniones, que esa es la idea desde su nacimiento, ¿no? Es decir, la génesis de opiniones tiene que ver con que la gente se pueda expresar mayor cantidad de tiempo, con, incluso como van a ver en estos momentos, mostrando proyectos que se van a llevar a cabo. Vamos a hablar con los bomberos voluntarios, lo mismo con los políticos de los distintos partidos, los integrantes del gabinete. Bueno, hay temas que por su característica requiere de un tiempo más importante del que se le puede brindar en un espacio informativo como el que tenemos todos los días, ya sea al mediodía o a la noche. Bueno, esa fue justamente la idea inicial de este programa Opiniones, que ya tiene varios años en el aire, pero creo que es la primera vez que hemos tenido que hacer tantos cortes en la trayectoria de opiniones por las causas que hablábamos al principio. Bueno, esperemos que no tengamos que volver a esa situación, que por supuesto no fue antojadiza, tenía que ver justamente con proteger a la gente que está trabajando y a los invitados, llegar hasta una cantidad determinada de gente en el estudio, que era el que imperaba en ese momento. Hoy ya estamos en una normalidad que Dios quiera se mantenga y por mucho tiempo. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien. Importante, pues estamos comenzando este programa con una de las instituciones históricas de nuestro medio, muy cara a los sentimientos de los vecinos y que nació justamente de los propios vecinos, ¿no? Y después de 60 años de historia, ver cómo se continúa trabajando y creciendo, ¿no? En lo que tiene que ver con la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Torkins. Y está bueno esto, ¿no? Ver una institución creciendo con proyectos, pero con proyectos ya también hechos realidad en parte, viendo las capacitaciones que están realizando constantemente todo lo que es el personal activo, el trabajo que está haciendo siempre de gestión lo que es la comisión directiva. Realmente da gusto hablar con instituciones literalmente vivas, cuando se dicen instituciones vivas, bueno, realmente vemos un cuerpo de bomberos voluntarios siempre en avanzada, siempre tomándolos como referencia para un montón de capacitaciones. El hecho de ser padrinos de otras instituciones similares en otra provincia, realmente es un verdadero honor, ¿no? Tener una institución como Bomberos aquí en la ciudad cabecera. Bueno, vos decías el tema del crecimiento, que no es lo mismo que desarrollo, estamos hablando de dos cosas distintas. El crecimiento institucional de los bomberos ha sido exponencial, junto a la necesidad que se va creando en una sociedad, ¿no? Es decir, así como nació en casi todos los cuarteles de bomberos, han nacido porque, justamente lo decía Rodrigo, en determinado momento de la vida de una comunidad surgieron determinados hechos que hicieron que la propia comunidad trate de que se genere un cuartel de bomberos. El caso del distrito de Torkins, casi diríamos que es un poco emblemático porque se fueron creando a partir del cuartel de bomberos de Torkins, se fueron creando los distintos cuarteles en cada una de las localidades, varias localidades ya lo tienen, y justamente tuvo que ver todo esto con la necesidad de cada comunidad. Las distancias, fundamentalmente, fueron un factor determinante. Cada comunidad fue tratando, dentro de lo posible, de generar su propio cuartel, y también en esto ha tenido que ver la densidad poblacional, el crecimiento de esa densidad poblacional, y por eso es que los cuarteles de bomberos han tenido que irse aggiornando a esa realidad. Y ya no solo
desde el punto de vista técnico, logístico, de la tarea que cumple el bombero voluntario, sino también de la infraestructura que tiene que ir de la mano. Por eso es importante lo que decía Rodrigo, el permanente crecimiento, el permanente trabajo que se va desarrollando, aún en época de vacas flacas, para tratar de que esa institución crezca. Julio Nicolini, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches a todos los televidentes. Y bueno, agradeciendo el espacio que nos dan. Nosotros hicimos una breve introducción y a veces es difícil, en pocas palabras, poder dimensionar lo que es la realidad de una institución que ha venido de menor a mayor. Bueno, nos ha tocado vivirla de adentro y la vivimos de adentro, no de la parte activa, pero realmente ha sido un crecimiento permanente de la institución hasta el punto que ya hoy casi no quedan metros por construir, ¿no? Digamos, en la parte baja, después es un tema un poco más técnico que lo va a explicar Pancho Vanoli, pero los espacios se han reducido, digamos, en lo que a terreno se refiere. Nos queda un pequeño patio que creo que es obligatorio tenerlo. Por lo tanto, debido a la necesidad que teníamos de cubrir la parte trasera donde teníamos un sector de terreno sin utilizar o lo utilizábamos para dejar tambores, algunas necesidades de dónde poner algún artículo determinado. Todo arrancó con aquel presupuesto participativo donde lo logramos ganar y pudimos hacer el galpón, pero siempre nos quedó esa asignatura pendiente del piso. Nosotros en el año 20 ya teníamos pensado comenzar el piso sin tener los planos terminados. Pero bueno, era una necesidad hacerla, pero llegó el momento de la pandemia, se tuvo que parar todo. En ese interín de la pandemia se logró terminar el proyecto que está hoy acá a la vista. Es un proyecto más amplio de lo que estamos mostrando, pero que si hacemos un poquito de historia, en el 2015, cuando me tocó estar a cargo de la comisión, no teníamos ningún proyecto, no teníamos planos de cuartel, no teníamos nada, había unos planos inconclusos que no servían para nada, y entonces el objetivo que nos pusimos era tener los planos del cuartel. Y ahí, donde se sumó Franco Valentini, el cual siempre somos unos agradecidos al trabajo que efectuó él, que hoy está acá presente, y en el cual también colaboró Anabela Madueña y también colaboró Francisco Vanoli, que son, digamos, los que nos dan hoy la asistencia técnica en este proyecto. Comenzamos junto con Franco Valentini y la jefatura a decir, bueno, vamos a hacer un proyecto no solo de lo que hoy tenemos de cuartel, sino que vamos a tener a futuro, porque realmente tenemos que proyectar a futuro. Si no proyectamos a futuro, no sabemos las próximas comisiones cómo avanzar en lo que es el cuartel. Nosotros ya dejamos un proyecto de acá a varios años para que las comisiones que nos sucedan tengan una herramienta vital como es este proyecto, que está hecho con profesionales realmente serios y que han hecho un trabajo realmente muy bueno. Y hace unos meses un grupo de bomberos pidió una reunión con nosotros y querían realmente hacer el piso. Y bueno, nos pusimos ya a trabajar, me reuní varias veces con Francisco y logramos juntarnos con algún sector de bomberos y empezar a charlar sobre el mismo. Este era un trabajo muy importante, teníamos que hacer un trabajo que realmente respetar el proyecto, porque sobre ese piso van a ir realmente mucho peso. Ahí tenemos imágenes de justamente la imagen del comienzo de las obras. Y nosotros no queremos que vuelva a suceder lo que sucedió con el piso que está adelante, que hoy tiene fisuras en muchas partes.
el piso que está en el galpón de adelante, en la cuadra de adelante, lo vamos a tener que rehacer. Y queremos que el que se está haciendo ahora sea un piso que se respete los planos. Bueno, ahí estoy yo presente. Y bueno, nos contactamos con una empresa, la cual la acercó Francisco, que había hecho un trabajo en un campo cercano a Torkins, y nos pusimos en contacto con la empresa, una empresa con mucha experiencia en este tipo de piso, que hizo muchos metros cuadrados de playa en papelera, y llegamos a un acuerdo en el presupuesto de la obra. Pero bueno, después nos encontramos con la problemática de que cuando se empezó a sacar tierra apareció manchones de humedad, en las cuales nos vimos obligados a hacer el trabajo que ahora se está viendo en pantalla. Porque si no, no había seguridad de que el piso a través del tiempo perdurara. ¿Esa humedad era proveniente de alguna cañería, de algo por el estilo? No, es típica del sector. No hay piletas, los vecinos no tienen piletas, no hay cañerías. Por ahí lo puede explicar mejor Francisco. El ingeniero que estuvo presente no le encontró por qué a esa humedad, sino es algo natural. Y nos vimos obligados a contratar a una empresa que sacó 50 centímetros de tierra y la va rellenando con una tosca, con una tierra muy especial, donde lo importante es que se va compactando en capa. No es que se compacta todo el volumen de una sola vez, sino que se va compactando en capas, que eso es muy importante para el futuro de la obra. Y bueno, siempre soy... Estoy siempre acordándome de los agradecimientos, porque no quiero dejar a nadie. Así como agradecí a los profesionales, también tengo que agradecer al municipio de Torkins, que nos dio una mano muy importante, y agradecer a la comunidad, que siempre está con nosotros, siempre nos apoya en la compra del bono, y también anónimamente se acercaron algunos productores donde nos hicieron algunas donaciones importantes. Esperemos que se acerquen más, porque realmente necesitamos de todo. Es una obra muy grande, donde hay un monto muy importante de dinero, que yo siempre digo de que lo importante es que se manejaron los recursos durante estos años. El buen manejo de esos recursos nos da la posibilidad de empezar la obra y terminar esta primera etapa. Pero estas son varias etapas de este proyecto. Por lo tanto, este dinero nosotros estamos invirtiendo en esta obra, la tenemos que ir recuperando en el año para seguir con las otras etapas. Y este es el objetivo que tenemos de acá a fin de año. Y realmente, bueno, necesitamos la ayuda de todos, esa es la realidad. Lo importante es que se ha comenzado, ¿no? O sea, eso ya de por sí es una responsabilidad, pero también un gran estímulo de saber que la obra se va a concretar. Sí, porque es el puntapié inicial. Yo voy a hacer una reseña así rápida. No solamente es el piso de 20 centímetros con doble malla de acero, sino que van 5 columnas en cada lateral para después, en otra de las etapas, posiblemente sea la segunda etapa, ahí estamos debatiendo, yo nunca hablo de discutir, sino de debatir, si la segunda etapa va a ser el entrepiso, donde va a ir la sala de capacitación y dos depósitos. Eso se va a sustentar a través de esas 5 columnas laterales, que serían 10 en total, donde una vez que esté el piso y estén las columnas hechas, ya tenemos que pensar en la parte de arriba. Y bueno, y ahí también va a ser un costo elevado toda la infraestructura que va a sostener la sala de capacitación. Julio, ¿esto se puede costear en parte con los subsidios que vienen? No, el subsidio es... el subsidio... el Ministerio de Seguridad nos entrega un manual en el cual nosotros no nos podemos salir de ese manual. Nosotros tenemos que respetar a rajatabla lo que dice el manual. Porque si no lo respetamos, nos rechazan el subsidio. Rechazar un subsidio es correr el riesgo de no cobrar el próximo. Entonces, por lo tanto, el manual lo tenés que respetar. Ahora, tenemos una chance
es la siguiente. Y en esto, hago la mea culpa, nos atrasamos un poco, pero nos atrasamos debido a que hubo un cambio en el plano de este galpón en el cual se está trabajando. Que al principio no iban a ir las columnas laterales y después bueno, se decidió hacer las columnas laterales, por lo tanto hubo que reformar el plano y todavía ese no lo tenemos completo. Pero una vez que tengamos la carpeta de plano completa, tenemos que ir al Colegio de Arquitectos, tener las firmas, y una vez que tengamos la firma del colegio más el trámite municipal, sí ir al Ministerio de Seguridad y ver que nos permitan, aparte tenemos que fundamentarlo, y eso es una parte muy importante, ellos nos van a permitir usar un porcentual de los futuros subsidios para la obra. Pero eso está por verse todavía, no es nada. Es una alternativa. Es una alternativa. Bueno, lo importante es que se está pensando en un cuartel para la época, ¿no? O sea, porque muchas veces se ha venido tratando de agregar determinados elementos que forman parte de esa infraestructura, tratando de cubrir necesidades. Hoy lo que se está pensando, un cuartel para muchos años. Y a futuro. A ver, todo depende de la parte económica. Desgraciadamente vivimos en un país donde la situación económica es muy crítica, por lo tanto, le cuesta un esfuerzo enorme a la comunidad colaborar con bomberos. Es cierto, lo vivimos día a día. Posiblemente eso nos lleve a atrasarnos en las obras, pero el objetivo está en el frente y lo tenemos que lograr. Después veremos si lo logramos en 2 años, en 5 años, pero la herramienta principal está. Está el horizonte, que es importante. No, seguro. Y eso es lo importante, es decir, proyectar a futuro. Y eso nos pusimos un día con Martín, con parte de la comisión, a tener esta herramienta que es vital para el futuro de bomberos. Vamos a sumarlo a la mesa porque habló de, o sea, aprendiste varias cosas técnicas de obra. Sí, sí, no sé, sí, se recibe de arquitecto. Estás aprendiendo un montón. Y sí, aprendí en el día a día, estoy aprendiendo con Francisco, con Anabela, realmente. Sí. Bueno, y vos vas a sumar al arquitecto Francisco Vanoli. ¿Cómo va, Pancho? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas saludos a todos. La verdad que contento, es decir, siempre es bueno ayudar, y más para el pueblo y más para la zona, la comarca, y sabiendo lo que es la influencia que tienen los bomberos siendo acá, en Villa, en donde sea, Sierra, es importantísimo para uno que puede y incentivar a la otra gente que se involucre, que los bomberos es muy importante y siempre es bueno ayudar. ¿Qué se puede agregar de lo que recién describía? No, perfecto, quedó todo aclarado. Entonces, gracias, Pancho, por gracias. Haber venido. Te robó el libreto. No, no quiero hablar de números porque no quiero, que quiero hacerlo más simple, que no sea cansador de temas técnicos, sino más simple en la forma de hablar. Siempre estoy dispuesto a ayudar, cuando sea, es un placer. Y cuando Julio y la gente me vieron, lo que hay que hacer es como dijo Julio, es decir, nos encontramos con un proyecto, con un lugar que se está quedando chico, entonces no tiene espacio, entonces lo que hay que hacer ahora es automatizar todos los espacios, sea público y privado. Entonces, como viene con reformas o con ideas de hacer cosas, no solo el proyecto, sino en la cabeza, todo lo que va a venir, hay que volcarlo de alguna forma. Entonces, hay que tirar todo sobre la mesa y decir, bueno, esto a futuro, ¿qué es lo que queremos? Y ahí ordenarlo. Y ahí es donde entramos nosotros técnicamente a decir, bueno, esto es así, esto se tiene que hacer de una forma que sea controlado, pero bien. Entonces, ahí es donde me vieron, lo evaluamos y nos encontramos que me cuentan un poco que yo no sabía y después te encontrás la realidad, es decir, que es un piso que venían poniendo vehículos, se ensuciaban, no tenía uso, la idea del entrepiso, todo en la cabeza venía, pero no se ejecutaba. Y la verdad que cuando nos encontramos con el galpón, que en el plano se ve, la parte derecha, la parte derecha es el plano más grande, donde lo que ven, donde están todos los autobombas, la parte derecha del plano, esto. La parte de acá es lo que ustedes ven, son los dos del frente de los bomberos acá. Pero para que lo mostremos a cámara, porque si no estamos viendo nosotros solos. Ah, un segundito. Perdón.
Si me lo puedes alcanzar el plano. Vamos a pararla ahí. Disculpen la desprolijidad, pero la idea es que se pueda apreciar bien. La parte derecha es el salón. Bueno, ahí ven la esquina, ven la parte derecha, que son los dos salones grandes, los dos galpones grandes, que es donde están toda la maquinaria. Y después la parte de atrás, que es la parte derecha de allá al fondo, es donde vamos a actuar. Que son 150 metros cuadrados y de la cual se van a hacer los 30 metros cúbicos de hormigón y los 10 metros cúbicos de columna. Cuando nosotros nos encontramos que Julio me lleva al lugar, ahí empecé, déjalo si quieres, como quieras. Nos encontramos en el lugar que empezamos a ver la estructura del galpón, como dijo Julio, que lo habían hecho gracias al taller no, el participativo, al presupuesto. Es una estructura que está bien hecha, pero no está calculada y no está preparada para lo que se iba a hacer. Es decir, lo que se quería generar era un entrepiso para hacer capacitación, para hacer otras salas, de la cual no se podía apoyar en la estructura existente. Entonces, no solo era actuar en el piso de hormigón, sino también era actuar sobre el entrepiso que iba a ir. Entonces, ahí es donde tomamos la decisión de qué hacíamos, si tomábamos las columnas existentes del galpón que se había armado, o directamente tomarlo como proyecto nuevo. Entonces ahí era el tema de más difícil por el tema de costos. Pero bueno, acá charlando con todo el grupo de los bomberos, con Anabelle, con toda la parte técnica, es decir, es difícil tomar la decisión, pero había que hacerla para decir, bueno, acá es donde tenés que decir, optar por opciones que son las mejores. Y bueno, vamos por este lado. Gracias por la experiencia y por poder trabajar. Tuve la oportunidad de trabajar con dos personas importantes, que son una el que hizo el galpón, la estructura del galpón de columnas y techo y en hierro, y la otra con el hormigón. Cuando veo ese trabajo que está bien hecho, que son gente conocida en el tema, es donde yo ya me tranquilicé y dije, esto tiene que ser para los bomberos, porque ya veníamos viendo que te había tenido un problema adelante, las cosas no se habían hecho de tal forma que garantizaba ese trabajo. Entonces, donde yo dije, acá no le podemos errar, acá es donde hay que hacer un cambio, un clic, de decir, bueno, ¿qué tenemos? Y ahora se los resumo en dos palabras, ¿por qué se hizo ese cambio de hormigón? Que nos costó por el tema costos, pero bueno, junto se dio con una gente que es lindo charlar con esta gente, tanto con Roberto Arata, también es buenísimo, que siempre está dispuesto en cualquier cosa que yo necesito, necesitan los bomberos cualquiera, es lindo asesorarse con gente que sabe, y nos tocó con este ingeniero, José María, de Bahía Blanca, de la empresa Albín. De la cual nos encontramos, que yo me llevé una sorpresa grande, Julio también y Anabela, es que Anabela lo describió con dos palabras que realmente fue impresionante, que son esas personas generosas, generosas en el sentido que te dicen las cosas sin cobrar. Es decir, nos dio una clase de ingeniería en una hora que nosotros nos mirábamos así como diciendo espectacular. Es como lo que nos entró, cosas que nosotros decíamos, para que lo sepan un poco, el que sabe de técnico va a saber lo que digo. Es decir, nosotros teníamos pensado hacer un hormigón, siempre estamos hablando de la parte que vamos a actuar, ¿no? Teníamos que actuar en 150 metros cuadrados, hacer 30 metros cúbicos de hormigón, pero íbamos a usar hacer un piso de 15 centímetros con una malla del 6, con un hormigón H21, que tiene una resistencia, todo bien, todo bárbaro, pero no era para meter una maquinaria pesada. Y bueno, cuando uno se cierra, ya estaba como que estaba decidido ese tema. Cuando venimos a hablar con él, cuando nos da la clase, porque nos dio una clase a nosotros, no sé si vos te habrás dado cuenta, pero nos dio una clase, y generoso, porque nos decía cosas que nosotros aprendíamos, y todo lo que decía era bien, era para bien. Entonces nos mirábamos diciendo, qué genio, porque estábamos aprendiendo nosotros. Dentro de lo que sabíamos nosotros, estábamos aprendiendo. Y nos dijo, como diciendo, una clase rápida, nos dijo, no, en vez de un H21, que es el hormigón que se usa para lo que ustedes pueden usar en una cochera, en un lugar liviano, donde puede haber maquinaria, peso, íbamos a usar un H21 con una altura de 15, con una malla al 6, o yo, que sé, yo siempre me equivoco, ahí cuando yo reconozco que también uno dice, le mete una malla del 8 en un hormigón del coso, y ahí donde nos dio la clase como diciendo, no, lo que tienen que hacer, porque ya esta gente que se dedica a eso, yo vi el trabajo, le mostré video que fue impresionante, nunca había visto un piso así, que lo están haciendo en un campo, ahí donde yo lo fui a ver el otro día, es donde yo dije totalmente, esto tiene que quedar así, porque ahora voy a hablar después del piso cómo va a quedar para que ellos puedan trabajar
de otra forma en ese piso. Es decir, no, ese piso tiene que resistir determinada cantidad de kilos. De kilos. Por metro cúbico. Entonces, cuando yo veo, empezamos a charlar y nos dice, nos da esa clase, nos dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer por el peso, destinarlo a otro tipo de hormigón. Es decir, usar en vez de 15, hacer 20 centímetros, que es lo que vamos a hacer, y en vez de una malla, meter dos mallas del 6. Entonces cambió totalmente el panorama. Y en vez de hacer un H21, que es el nombre del hormigón, a un H25, en dos minutos nos dijo así cuánto valía la diferencia de un hormigón al otro. No era nada, pero para nosotros era muchísimo. Entonces, pasar desde que los vehículos no iban a entrar ahí, el vehículo pesado, cambiamos en 15 minutos, pasamos a que, bueno, listo, la autobomba, lo que quieran, va a ser un piso a futuro para todos. Ahí donde empezamos a actuar, bueno, es decir, por un lado viene la parte del hormigón, que va a ser bien hecho. Es decir, ya estamos convencidos que es un trabajo que da gusto poner plata, en lo que se dice en la obra. Claro, te brinda seguridad más que nada. Te brinda seguridad y yo quiero que la gente esté contenta que pueda ayudar a los bomberos, porque se va a dar cuenta que lo va a ver, lo va a volcar en un trabajo bien hecho. Es decir, nosotros, como dijo Julio, estamos pensando en un futuro de que va a venir un entrepiso, que va a venir otra obra y va a venir otra obra. Es decir, como ya está todo colapsado, por decir algo, en planta baja, no nos queda otra que automatizar y decir, bueno, hacer los pocos espacios que quedan, bien. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, tomamos la decisión de que no solo el hormigón iba a ser bien, sino que tenía que venir nuestra estructura metálica para soportar todo eso. Un detalle importante que por allí Julio no se le escapó. Esto es, digamos, es una obra micro dentro de una macro. Exacto. ¿No? Esta es la primera etapa. Claro. Esta es la primera etapa de varias etapas. Por eso yo dije, esta es la primera etapa, la segunda etapa la vamos a debatir. Yo siempre digo que nosotros debatimos, no discutimos, porque de las discusiones por ahí, a veces hay que debatir también. Hay que debatirlo. Entonces vamos a debatir cuál va a ser realmente la segunda etapa. Porque tenemos dos posibilidades. Pero esta es la primera etapa. La primera etapa con algo de lo que, como ser las columnas, que van a sustentar la posible segunda etapa. Discúlpame que te corte, Francisco. Este es el piso, como dijo Francisco, que son 150 metros cuadrados, en el cual van las cinco columnas, y estas cinco columnas tiene toda una especie de encofrado, en el cual nosotros se la compramos a una empresa que, si bien el dueño reside en Torquín, pero está en Allen, está bien, que donde nos hizo un costo muy barato. Y vuelvo a decirte, esta sería la primera etapa, de, como dijo Francisco, de varias etapas. Por eso yo en un principio dejé bien claro, nosotros con recursos propios pudimos hacer frente a esta inversión, pero tenemos que volver a recuperar el dinero para poder seguir con las obras a futuro, porque no nos queda otra, así es. Seguí, Francisco, en la parte técnica. No, me parece bueno para la gente que lo conoce, y creo que es un amigo del pueblo, porque yo no lo conocía, pero conocí a mi viejo y después me vengo a enterar que Cacho Moretti, que es un hombre muy conocido en Torquín, hace mucho que está, y lo bueno es que hace como 60 años creo que está trabajando, no sé si 60, pero 40 seguro, en tema de galpones, tinglados y todo. Entonces, cuando yo veo la estructura que la conocí acá en Torquín, lo estaba armando, es donde yo me termino a convencer también que la estructura, de la forma como vienen soldadas las columnas y cómo está el hierro y cómo viene preparado, era convencido para decir, bueno, acá vamos a olvidarnos de las columnas existentes y vamos a hacer la estructura nueva. Entonces, como dijo Julio, se contrata a Cacho, a Moretti, y decir, bueno, a ver qué nos puede aportar. Hicimos un proyecto, que esto está bueno, es decir, yo fui al revés. Le dije a Moretti, le dije, mira, nosotros tenemos que hacer un entrepiso de 150 metros, que va a ser una sala de capacitación con un entrepiso de hierro, que va a tener un piso de madera, que va a tener goma, que va a tener toda una compactación arriba para hacer una sala de capacitación, una sala, un auditorio. Ahora después voy a hablar de eso. Y ahí donde yo me fui a lo máximo para decir, bueno, listo, vos haceme el proyecto para hacer un entrepiso bien hecho, con las vigas bien hechas y las columnas bien hechas y las bases bien hechas. Es decir, de arriba para abajo.
Y ahí empecé a eliminar, que no tenemos plata. Pero ya, él ya sabe que nosotros dentro de 3-4 años le voy a decir, Cacho, necesito las 10 columnas. Ahora, por ejemplo, el próximo paso va a ser, ahora, por ejemplo, tenemos las 10 bases. Las 10 bases están preparadas para hacer, para soportar las 10 columnas. Todo bien hecho, ¿eh? Digamos, una estructura bien hecha, lo van a ver después en el video, cuando se vaya a ir armando. Quiere decir que nosotros ahora lo que tenemos son las 10 bases, son de hierros, con los tornillos para atornillar las 10 columnas. Ahora, cuando se eche el hormigón y se compacte todo y quede, que va a quedar perfecto, lo van a ver, van a quedar los tornillos preparados para soportar las columnas. El paso a seguir va a ser las 10 columnas y el paso a seguir va a venir el entrepiso. Y el paso a seguir es conectar, es lo que dijo muy importante, es decir, acá es donde hay que rearmar el proyecto. Nos encontramos con Martín el otro día, que lo lindo de esto es que uno te da vuelta la cabeza, porque si vos estás acostumbrado, ellos me decían, no, vamos a entrar por una escalera por acá y estamos hablando del entrepiso por allá y hay diferentes tipos de niveles, hasta ya en media hora cambiamos el formato y la escalera cómo iba a entrar. No solo eso, sino que después lo van a hablar Martín y si quieren para contar un poco también del futuro cómo va a ser, porque creo que como da la situación va a tener mucha conexión arriba todo esto ahora. Martín lo va a explicar. La sala de capacitación. Con Anabela hoy nos encontramos de que como es una estructura muy débil la que está hoy existente en paredes y columnas, y como lo que viene va a estar bien hecho todo, así, tenemos que guiarnos con lo que está. Entonces lo más probable que dentro de las 10 columnas que tenemos ahora, nosotros vamos a prolongar 10 columnas más finas, más económicas, que sean más económicas, pero que nos sirva para que nosotros sobre esas columnas agarremos un cielo raso nuevo, unas paredes nuevas, ahí va a tener todo el tema de aislación, de cámaras, de cables, de toda tecnología nueva, que va a ser como una cámara de aire, donde va a tener todo un aislamiento para acústica, todo, donde va a quedar una sala de primera, de sala de reuniones, de charlas, de capacitación. Es decir, va a ser una sala de primera para la necesidad de los bomberos. Por eso no solo que va a venir algo nuevo, sino que se está rearmando todo el proyecto existente. Bueno, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Realmente es apasionante hablar de todo esto y viene a mi memoria el inicio de los bomberos en ese lugar, hace muchos años atrás, cuando era la vieja barraca, ¿no? Que contentos de poder ir a la casa propia, pero en realidad en ese momento había, no deficiencias, sino faltantes, porque verdaderamente era mucho mejor donde estaba, pero nada que ver con lo que es hoy el cuartel, y mucho menos con lo que va a ser en los próximos tiempos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para seguir charlando de la actualidad y, lo que es más importante, el futuro de los bomberos voluntarios de Torres. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TV y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con el cable Ethernet. Esto mejora mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Es un consejo de la CEL, Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquemada. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad, generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquemada. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquemada.
Continuamos en opiniones y un tema que es recurrente y que se van preguntando, y de hecho creo que, y me van a corregir si no es así, pero me parece que sí, que hay interesados, hay, así como está la escuela de cadetes, hay varias chicas que quieren, digamos, ingresar a lo que es bomberos voluntarios en nuestra localidad, que obviamente tiene su historia. Las mujeres dentro del cuartel de bomberos voluntarios de Torquín, sabemos que hay bomberos que hay en Villa Ventana, en Sierra de la Ventana también, en Sandungaray, en Chasicó. Torquín fue uno de los primeros cuarteles. Claro, tal cual. Bueno, y una de las grandes preguntas, porque esto se viene repitiendo, me parece, y ni hablar cuando apareció la escuela de cadetes también, ¿está planificado esta posibilidad de que nuevamente el sector femenino se pueda incorporar al cuartel de bomberos? Sí, está planificado. Lo que pasa es que es tiempo. Uh-huh. A ver, ojalá nosotros hoy contáramos con todo el dinero para hacer primera, segunda y tercera etapa, entonces ya tendríamos el... Vamos a levantar el plano. Sí. Tendríamos lo que sería... Perdón, por ahí no es este el plano. Cambiamos de plano. Cambiamos de plano. Acá. Vamos a levantar, si lo vemos. A ver... Lo que van a hacer la primera, segunda y tercera etapa es toda esta zona. Esta zona que está acá en la parte superior del plano. Entonces, cuando yo hablaba de debatir, lo que tenemos que hacer es debatir sobre si la segunda etapa va a ser la parte de la sala de capacitación, que va acá arriba, o baños y vestuarios para futuras bomberas. ¿Qué ocurre? Nosotros hoy este espacio lo tenemos ocupado hoy con un pañolcito, buceo y ropería. Nosotros tendríamos que colocar acá arriba, perdóname que te ponga este plano un segundo, dale, en estos dos depósitos tendríamos que llevar parte de lo que hoy está acá, está en este sector. Sí, para poder dejar el espacio para hacer baños y vestuarios para bomberas. Bien. Bueno, esto, ya puedes bajarlo. Okay. Esto nos va a llevar un tiempo. La realidad, la economía es lo que manejan los tiempos, desgraciadamente. Pero está previsto que a futuro podamos contar con bomberas, pero tenemos que darle el lugar físico para que ellas se cambien, tengan su lugar. Hoy, hace, no sé, 2 años, pasa muy rápido el tiempo, tuve la visita de la presidenta del Consejo de la Mujer y realmente, si bien vino con mucho respeto, pero vino como diciendo cómo nosotros no teníamos mujer, cómo que discriminábamos. Y bueno, le mostré todo el cuartel y le dije, no, nosotros no discriminamos, solamente que hoy no tenemos espacio donde se cambien las mujeres, porque el único vestuario que tenemos es el vestuario de varones. Y que a futuro le dije que nosotros todavía no teníamos el proyecto, pero le expliqué que a futuro íbamos a tener el proyecto para tener el lugar físico para ella. Bueno, hoy es una realidad, por lo menos tenemos el plano, tenemos el proyecto, y iremos viendo cómo se van dando los tiempos para poder lograr ese espacio para ella. Aparte, hay también una realidad que cuando yo entré a la comisión éramos todos hombres. Entonces, en las reuniones de federación nos trataban de un cuartel machista. No teníamos mujeres, ni bomberas, ni parte de la comisión mujeres. Y bueno, hoy tenemos casi la mitad de la comisión son mujeres y esperemos seguir sumando mujeres. Yo siempre trato que haya un equilibrio. Somos 15 miembros de comisión, por lo menos que sean 8 o 7, de que haya un equilibrio, ni que haya muchas mujeres ni que haya muchos hombres. Lo mejor es mantener el equilibrio y trabajar todos mancomunadamente. ¿En la escuela de cadetes hay alguna nena o adolescente? Eso Martín te va a decir. ¿Cómo andamos, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, Rodrigo, buenas noches
a la audiencia. Vamos a aclarar que hay mujeres, lo que pasa es que están en la reserva, ¿no? Están en la reserva, yo hablaba de activo, claro. Sí, sí, porque si no las chicas se van a... No, son bravas. Disculpen las damas de reserva, pero sí, sí. Yo hablaba de la parte activa. No queremos salir arañados. En ese sentido, ¿hay nenas o adolescentes? En este tuvimos en la última inscripción del año pasado, tuvimos una cadeta, que sea un cadete, acá es cadete, sea no importa el sexo, eso es que claro, es bombero, no es bombera, Nico, es bombero, porque es una profesión, bombero es una profesión, después puede haber sexo femenino o masculino, y los dos trabajan con el mismo fin y, y las mismas condiciones de trabajo. En este caso, un cadete que era el sexo femenino, que bueno, lamentablemente por temas personales y demás, se retiró. Y bueno, pero sí, estuvo aproximadamente casi un año dentro de la escuela, integrando la escuela. Y sí, la verdad que ahora estamos nuevamente, y está bueno resaltar que abrimos nuevamente la inscripción y que es abierta, si bien... La misma inscripción tiene algunos requisitos, que edad y demás. ¿Cuáles son los requisitos ya que estamos para poder juntarlo? En principio, bueno, que la edad, que es de 12 a 15 años. Y después se hace una entrevista, vemos el tema de qué actividades tiene, porque bombero demanda un tiempo. Entonces nos pasa que muchos chicos se ven saturados en sus actividades y no pueden cumplir. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer entrevistas para ver si realmente el tiempo que le puede dedicar va a ser fruto de, o va a tener futuro, porque nosotros siempre les aclaramos que bombero hay que estar, es una carrera. Hay que tener cierta disponibilidad. Tiene que tener cierta disponibilidad y demás. Después entra en un periodo de prueba, los que quedan, y en ese periodo de prueba terminan los que realmente después ingresan. Así que bueno, está abierta la inscripción y los esperamos los chicos que se anoten, no importa el sexo, así que... ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta fin... Sí, hasta fin de mes lo vamos a hacer, porque ya en mayo van a arrancar las citaciones, las convocatorias para que se puedan inscribir, y también en mayo vamos a arrancar también con aspirantes, que son los mayores de 18 años. Bueno, vamos a abrir. Las buenas noches a Horacio Marcolini, que apareció en cámara y no lo habíamos saludado. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Rodrigo? A la audiencia. Bueno, Martín, este proyecto... ambicioso por un lado, necesario por el otro. Vos como comandante mayor querrás que se termine mañana este edificio, ¿no? Sí, yo creo que, mirá, nos venía pasando, por suerte uno ya tiene muchos años, ha pasado por varias comisiones directivas, y creo que lo que uno veía es que todos le han puesto, tanto las anteriores jefaturas, las comisiones directivas, la voluntad de ir creciendo el cuartel. Pero siempre fue como la cuestión de, bueno, hacemos acá, y venía otra comisión directiva, otra jefatura tal vez, bueno, esto lo pasamos allá. O sea, como que se iba creciendo de forma desorganizada. Se iba parchando casi. Y se iba emparchando. Y yo recuerdo, ¿te acordás el famoso baño que estaba en el exterior, que lo usamos para buceo después porque no lo encontramos? O sea, estábamos usando baños viejos y teníamos baños nuevos sin usar, muchos años sin usar, que no tenía una conexión con nada porque estaba hecho en el patio, por una futura ampliación de una parte del cuartel que nunca nadie la hizo, y era un desperdicio. Y teníamos baños nuevos sin usar y estábamos usando baños realmente que eran de los primeros, del año 69. Entonces esas eran esas cosas. Que después, bueno... Fuimos mejorándolo porque, bueno, aprovechamos, agrandamos la taquilla, utilizamos los baños. Pero es eso, ¿no? De que uno iba emparchando y viendo, y creo que cuando nos sentamos con Julio dijimos, no, acá lo que hay que hacer es que hay que pensar a futuro, hay que pensar de acá a 50 años cómo queremos que sea nuestra institución, donde no vamos a tener 10 camiones, vamos a tener 12, donde no vamos a tener 50 bomberos, va a haber 70,
donde en una sala de capacitación no van a ser 25, van a ser 40 o 50. Hay que pensar en eso. Entonces, cuando vos levantás una pared, esa inversión que vos haces tiene un sentido, y un porqué. Uh-huh. Y bueno, ahí fue cuando fue Julio con la comisión directiva dijo, bueno, vamos a sentarnos y vamos a armar el proyecto. Porque un poco lo decía Julio, teníamos, sí, el plano que había del año 60 y creo que 69, cuando se hizo la primer cuadra de vehículos y ahí había quedado, y después no había más nada. Hay muchas cosas que estaban actualmente que no figuraban en plano. Y bueno, fue cuando nos sentamos y como dijo Julio con Valentini, bueno, empezamos a... Yo creo que tuvimos como 8 meses, un año, un ida y vuelta de ideas, de poner una cosa acá, otra allá, pensando y realmente quedó, yo creo que quedó algo muy bueno, a futuro muy bueno, y un cuartel realmente que va a tener una dinámica distinta, que es lo que decía Francisco, o sea, la parte operativa va a estar por un lado, la parte institucional va a estar por el otro, no se montan, son disfuncionales en ese sentido, y por otro lado, funcionales cuando uno los quiere, necesita utilizar toda la instalación. Así que realmente un proyecto muy lindo, bueno, creo que lo han dejado bien claro ellos, que bueno, es ambicioso y que... Sí, bueno, pero bueno, está proyectado realmente tener un cuartel que no solamente lo pensamos como el uso institucional nuestro, sino un cuartel pensado en que mañana podamos traer cursos de otros lados, donde podamos tener un alojamiento para gente que se venga a capacitar, con una sala de capacitación muy amplia y cómoda. Sala de capacitación que hicimos ya tiene casi 13 años, en el 2007, en la jefatura de Alberto Lié, que era, me acuerdo que era el boom en ese momento. Hoy nos queda chica. ¿Se va a anexar una con otra? O no, va a ser una independiente. Ajá. Una con muchas más dimensiones, con más espacio, porque se necesita, hoy es chica la que tenemos. Claro. Y en ese momento era la ideal. Entonces, esas son las cuestiones de que cuando nos sentamos dijimos, bueno, tenemos que ver todas estas cuestiones para que no vuelva a pasar lo mismo a futuro. Y bueno, como dijo Julio, son inversiones muy importantes. La verdad que, no sé si va a decir los números, pero es mucho dinero en la primera etapa y después va a ser mucho dinero las siguientes. Pero bueno... Lo importante es eso, que se trabaja sobre una base. Lo que se haga hoy, mañana no va a estar esta comisión directiva, no va a estar esta jefatura, y la que estén tienen un proceso que tiene que continuar. Tienen un norte. Tienen algo para seguir y algo para seguir creciendo. ¿Dónde tienen que invertir en la edificación? Y bueno, tal vez cambiarán la etapa o no, pero ahí está cómo va a ser nuestro cuartel de acá a futuro. Ojalá las cosas se den para que en pocos tiempos o en pocos años podamos tenerlo para poder disfrutarlo, ¿no? Sí, eso es importante, que estemos todavía como para poder disfrutarlo. Claro. Yo creo que sí tengo fe, creo que hay un grupo humano, tanto en la comisión directiva como en el cuerpo activo, que se puso hasta el hombro, como gente de reserva también que están colaborando, que se puso al hombro y que, bueno, también tienen esa ambición de que esto tiene que ser un inicio ahora y tenemos que ver el final más adelante. El tiempo dirá, la economía dirá cuándo, pero que es una ambición de que hay que terminar una etapa y hay que empezar a trabajar para la segunda y así sucesivamente. Pero bueno, tampoco nos podemos olvidar que el cuartel tiene una funcionalidad que tiene que seguir funcionando y hay que hacer un mantenimiento de vehículos y compra de indumentaria y todos los gastos que se hacen diariamente y que no son pocos, pero que hace que el cuartel siga funcionando. Entonces, bueno, yo creo que son cosas complejas que a veces dan dolor de cabeza, pero yo creo que todos estamos motivados como para que esto siga y ver su fruto más. Son desafíos
totalmente justificados, sí, necesarios. ¿No? Bueno, aquí tenemos un saludo de Julio Peralta para los bomberos voluntarios, para todos los bomberos, tanto comisión directiva como cuerpo activo. ¿Querías agregar algo, Pancho? No, lo que quería era explicar un poco la parte que se está haciendo ahora, digamos, por qué salen los bomberos a pedir una ayuda, que en realidad están en todo su derecho porque la economía no da para nada, para decir no podés encarar esta obra totalmente completa porque es imposible, pero la gente lo que tiene que pensar es que ahora no se está haciendo un piso solo, sino se está haciendo las bases para un proyecto completo, que en realidad lo que se va a hacer, y uno lo ve y ya lo ve a futuro, es que esto va a tener una conexión a futuro de un entrepiso con una sala de dormitorios, con una sala de capacitación, va a ser todo en planta alta nuevo, es como decía Martín. Es decir, esto si uno lo piensa a futuro, es decir, la persona que ingrese a los bomberos, sean del grupo directivo, va a tener un orden para ejecutarla y va a tener una forma de cómo hacerlo. Entonces uno lo ve y le dice, bueno, hoy se va a ver este piso, pero se está haciendo los cimientos para un proyecto completo. Lo que hoy se está haciendo, es decir, nos encontramos con un piso que pensábamos que nosotros íbamos a sacar 20 centímetros con una máquina municipal, por decir, gracias a la municipalidad que los aportaba la maquinaria y la gente, pero es imposible que ese piso nos encontremos con un piso perfecto como para echarle los metros cúbicos necesarios, calculado, para echarlo y que esté todo bien. Era imposible, porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Entonces, gracias a que se va produciendo las etapas bien hechas, nos encontramos que no se podía trabajar así, entonces se pensó cómo hay que actuar, y ahí es donde se tomó la decisión más acertada, es decir, en vez de sacar 20 centímetros, se sacó 50 centímetros, pues es una locura, no. 50 centímetros se sacó para que se arranque de cero. Se arranca de 50 centímetros, como decía Julio. Van 30 centímetros de capa de tierra compactada, se trajo un rodillo neumático, que es algo novedoso también, que es bárbaro, porque no solo va repartiendo bien la tierra, sino la va compactando. Y la va compactando por capas. Llega a los 30 centímetros y ahí nos deja libre, perfecto, los 20 centímetros para echar el hormigón. Gracias a las tecnologías nuevas y cómo se actúan sobre un hormigón bien hecho, yo lo vi y la verdad que yo lo que le quería aportar a Martín, por decir algo, de pasar a ser el fondo de los bomberos, la parte más triste, por decir algo, abandonada, en el sentido de no tener uso, yo lo vi porque lo presencié, pasa a ser un piso que que queda como pulido. Es algo que se usa en una maquinaria, que lo han visto en alguna película, algún video, son helicópteros que reparten, eso es imposible hacerlo a mano, para que quede perfecto. Entonces, ahí se llaman helicópteros donde reparte con un líquido, con un agregado, que son aceleradores, todo, entonces, de la cual queda un piso perfecto para hacer lo que no solo apoyar los autos que van a venir, si yo no le, yo le decía, porque le decía a Anabela, porque yo siempre... no he estado en muchos cuarteles, pero justo le contaba, hoy le mostré una foto que llegué a ver el cuartel de las Torres Gemelas. Yo fui al primer cuartel, el primer cuartel de los bomberos que llegó a las Torres Gemelas cuando pasó el accidente. Y no sé si me llegó en la cabeza eso, que lo vi en el piso y yo le decía a Anabela que este piso da preparado para dibujar, pintar el logo y hacer la capacitación, muestra de los bomberos. Va a quedar como un lugar donde van a hacer ejercicios en ese piso, porque va a quedar tan bien, ahí veo que sale mal la cosa y me hundo, no, pero yo hablo convencido porque lo vi. Es decir, pasa a ser algo muy atractivo para aquellos... lo que uno busca es que la gente aporte como sea, si sea una ayuda por fuera, económicamente, de alguna forma la gente se tiene que involucrar porque los bomberos es para nosotros, entonces hay que ayudarlos de alguna forma. Entonces, se tienen que dar cuenta que nosotros estamos aportando y damos lo que sea técnicamente, pero siempre se busca para que ellos tengan un lugar bien hecho. Es decir, las escaleras se van a adecuar. Hoy, mirá lo que hoy no lo saben, pero hoy estábamos hablando con Anabela. No lo saben porque no nos vimos, pero hablando del entrepiso, ya le digo a Anabela, le digo, mirá, en el entrepiso vamos a dejar un hueco de uno por uno. Le digo, acá hay que hacer un espacio que ya tenemos que pensar en el baño discapacitado, en el baño un montacarga para subir el tema de buceo. Si, como van dormitorios arriba,
tiene que ser un montacarga bien hecho, ya la viga que va a haber arriba tiene que estar preparada para subir un ascensor de la cual sea permitido para subir temas de buceo, temas de una persona discapacitada que pueda acceder a... Como va a tener un sector arriba, un mundo nuevo, por decirlo, ya tenemos que pensar en que eso tiene que estar preparado para lo que se va a venir. Por eso que hoy lo que van a ver es el movimiento de una tierra, de un piso, que para nosotros va a ser novedoso. Yo la primera vez que lo vi bien hecho, digamos. Es decir, cuando uno pasa de la parte humana o la parte de alguien que lo puede hacer manualmente a la parte técnica de que vos ves algo bien hecho, decís, te da placer y es lindo verlo, ¿viste? Bueno, a propósito de la colaboración, está a la venta un bono que quedan muy poquitos números, que si quedan algunos mañana lo vamos a estar vendiendo. Bueno, pueden pasar por el cuartel o al mediodía vamos a tener acá algunos. Vamos a estar al mediodía. Sí, que si quedan algunos. Con muchos premios. Sí, tal cual lo dijiste vos, tuvo muy buena aceptación el bonito que sacamos para recaudar fondos para este proyecto. Y bueno, en primer lugar, la idea surgió de un grupo de chicos de la institución que dijimos, tenemos que buscar la vuelta de aportar con algo y bueno, surgió lo del bono y por decirte de alguna manera, en media hora más o menos teníamos ya la totalidad de los premios, que las donaciones, digamos, que iban a estar en... Se van a sortear. Que se van a sortear. Tal fue la respuesta que tuvimos que rechazar, por decirlo de alguna manera, algunas donaciones, con la posibilidad de acá unos meses realizar otro sorteo de la misma magnitud. Estamos hablando de un bono contribución de 200 pesos, con una infinidad de premios que van desde órdenes de compra en comercios locales, en mercadería, en materiales de construcción, en indumentaria. Y bueno, está todavía ahí, quedan algunos dando vuelta, algunos bonos. Recordarle a la comunidad que el sorteo va a ser el sábado a la tarde. Antes Escribano, ¿no? El sorteo. Va a ser difícil porque no podemos conseguir Escribano. Bueno. Pero van a estar las cámaras. Las cámaras van a estar. Importante que van a estar las cámaras, que son las... Vamos a servir de escribano. Sí, van a servir de escribano, sí. Van a estar los medios, sí. Bárbaro. Bueno, además los bomberos apadrinan otro cuartel de bomberos a una distancia bastante apreciable, por cierto. ¿Cómo nació eso de, digamos, esa familiaridad con los bomberos de Bonpland? Provincia de Corrientes. Corrientes. A 40 kilómetros de Paso de los Libres, 1.200 kilómetros de Torquies. La verdad que me pasó en el año 2009, yo estaba dando una conferencia en Santa Fe, en Santa Fe Capital, cuando se acercó en ese momento la presidenta y el jefe, y me propusieron, ellos estaban buscando un padrino, ellos se crearon en el 2007, y estaban buscando un cuartel que lo apadrinara, y bueno, me lo propusieron. La verdad que quedé frío, porque lo que menos te esperás es que alguien se acerque y te proponga eso. No a todos los cuarteles les pasa lo mismo. Y bueno, lógicamente que orgulloso, y bueno, lo trajimos a nuestro cuartel, lo charlamos con la directiva en ese momento, el año 2009, lo charlamos con el cuerpo de graduados y bueno, se aceptó ser padrinos y a partir de ahí se creó esta relación entre los cuarteles donde hay un ida y vuelta de visitas y como es, ellos estuvieron por los 50 años, estuvieron en la presentación del móvil 5 y nosotros hemos ido también a visitarlos un par de veces, después nos agarramos. Esta es la última visita. La pandemia, esto fue la última visita que fue la semana pasada. Ellos cumplieron este año 15 años, en marzo. Y bueno, vean, anecdótico fue porque yo estuve en febrero visitándolos. Particularmente yo voy, no digo todos los años, pero paso. Me queda de pasada cada vez que voy a visitar a la familia de mi señora y siempre estamos en contacto, y surgió la necesidad de un grupo de chicos de poder ir a conocer,
cuando hablo con el jefe le comenté, bueno, ellos se entusiasmaron tanto que dijeron vamos a terminar el cuartel. Mirá vos. Y dice, vamos a terminarlo porque vamos a inaugurarlo cuando ustedes vengan. Y bueno, y surgió esto de que, bueno, este... Qué lindo gesto, una, ¿no? De una visita, terminamos yendo a la inauguración del cuartel, que a ellos les faltaba, y bueno, nos contaba, ¿no? Al grupo que fue, que estuvieron 15 días, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche trabajando para terminar el cuartel. La verdad que un orgullo como institución, como integrante de la institución, poder ser padrino de este cuartel y poder colaborar en el crecimiento, en todo lo que nosotros podamos colaborar y ser ejemplo para ellos, ¿no? Bueno, un número importante de bomberos, por lo que se ve, 20, la formación. 27, 28 tienen, Están formados los de acá también ahí, ¿no? Están los de acá. Y los cuerpos invitados. Y los cuerpos invitados, que son cuarteles de la zona. ¿Cuántos habitantes tiene Bonpland, más o menos? 1.500 habitantes. Ajá. Y la verdad que el cuartel lo iniciaron de cero. Y bueno, ahí surgieron ideas de proyecciones, de cómo ir ubicando ciertas cosas y demás. La verdad que... y ellos muy atentos siempre escuchan y escuchan los consejos. La verdad que muy, muy orgulloso y creo que fue un lindo fin de semana. Creo que lo que pasa es que a veces no se dimensiona, un poco lo decía Rodrigo, ¿no? La experiencia adquirida por los bomberos de Torkins, por la misma trayectoria, por la cantidad de años que viene cumpliendo esa función la institución y cómo se ha ido formando el bombero, ¿no? Que permite justamente esos conocimientos trasladarlos a otros cuarteles. En este caso a 1.200 kilómetros de distancia, pero también ha ocurrido en el mismo distrito, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Siempre somos una herramienta de consulta para los demás cuarteles, siempre nos están llamando por distintas situaciones, sean internas, sean de funcionalidad, o sea de crecimiento, consultas, siempre estamos. Para nosotros es importante y poder colaborar con estas instituciones también es, se me hace un orgullo, es un placer poder dar una mano. Ahora le generamos una donación de mangueras de Industrias Quilmes que ya se la van a mandar. Que para ellos es sumamente importante. Bueno, en su momento pasó con Ingeniero White, con los bomberos de Torkins, Quilmes, con los bomberos de Torkins. Es una historia que se repite, sí. ¿No? O sea, sí, lo que en su momento nos tocó recibir como institución, hoy nos toca dar. Claro. Y la verdad que fue un lindo fin de semana. Trabajamos en el protocolo, armamos el protocolo. Estuvimos poniendo algunas placas que antes de la inauguración. Sí, o sea que no fue gratis, hubo que trabajar un poco también. Sí, no, y como toda institución en una comunidad chica, las necesidades son grandes. Y entonces, más allá de lo que decía Martín, del esfuerzo que hicieron contra el reloj sabiendo que íbamos y todo, lógicamente tienen mucho todavía para hacer por delante, pero realmente la calidad humana de las personas y el sentido de pertenencia que tiene esa gente realmente es de valorar. Y además, esa fraternidad bomberil no se termina jamás, o sea, perdura toda la vida. Ocurrió con Quilmes, ocurrió con Guaite, ocurre con todos los bomberos voluntarios del país, creo yo, con algunos tal vez más afinidad que con otros. Más, ¿no? Afinidad con otros, exacto, claro. Sí. La verdad que sí, y bueno, como dijo Horacio, o sea, la calidad humana de esa gente realmente es muy valorable, muy respetuosos. En el viaje venía hablando, mensajeando con el jefe, la verdad que están muy contentos, y bueno... quedó ahora que tienen que venir. Devolver la visita. Tienen que devolver la visita. Y me decía, vamos a tener que alquilar una combi, dice, porque y quieren ir todos. Claro, claro. Yo le digo, bueno, tenés cuidado, no dejé sin bombero el cuartel. Porque... pero bueno, la verdad que es un placer y vuelvo a retirar. Yo creo que para nuestra institución es un orgullo poder ser los padrinos y ser ejemplos para ellos, pues realmente nos toman como un ejemplo.
Así que eso indica también que las cosas se han hecho bien a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, Marco, ¿cómo vivís todo esto? ¿Vos estuviste... Horacio. Marco por Marcolini. Perdón. Disminutivo de Marcolini. Disminutivo de Marcolini. Es familia Bomberil, por eso es que a veces... ¿Cómo viviste todo esto? ¿Vos estuviste afuera por un tiempo? Sí, vendría a estar cumpliendo la segunda etapa dentro de la institución. Etapa. Exactamente. Sí. No es fácil estar afuera. Y no. Se hace medio largo. Pero si no bajan, digamos, la intención y el tema. Exactamente. O sea, el tema es que si vos lo sentís. Pero nunca es tarde para retomar y ponerse a trabajar por la institución. Y hechos así como el que acabas de mencionar de Bonplan y eso, te fortalece y te lleva a pensar que tenés que hacer mucho por tu propia institución, siendo que es una institución referente no solamente en la región, sino en gran parte del país. Es importante, como ustedes dicen, esto de Bonplan, que quizás se puede llegar a replicar a lo mejor en algún otro cuartel, pero... Digo, se genera esa ida y vuelta que queda demostrado ahí en las imágenes, ¿no? Y en la idea de ellos de venirse de visita, si es posible, en una combi. O sea, esto es lo que ocurrió en su momento con Quilmes, que sigue ocurriendo, o con Ingeniero Guay. Bueno, en lo que respecta a la obra en sí, desde el cuerpo activo, decía el presidente que se ha aportado mucho para tratar de generar esa idea, ¿no? Sí, por ahí, como mencionó Julio, tuvimos un par de reuniones con él, con la comisión, planteando por ahí las necesidades o aportando desde nuestro punto de vista cuáles eran las necesidades próximas a cubrir, digamos. Sabemos de la situación económica que está afrontando el país y que no en la institución nuestra no está ajena a esa crisis, pero dentro de las posibilidades... se trató de llegar a buen término y lo que anteriormente mencionaron, que se dio el puntapié inicial para una sucesión de obras que van a hacer engrandecer a la institución. El miembro de la comisión directiva estará pensando cómo y ustedes cuándo, ¿no? En realidad, esto es algo que... Cuando vimos los primeros pasos que se habían dado, que mostraba Julio, que en ese momento lo iban a presentar a nivel provincial, ¿no? No. Siempre era a nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación. De Nación. Lo que pasa es que, bueno, como comenté antes, necesitamos todavía algunas etapas más hasta llegar al Ministerio. Claro. Bueno, ya se notaba que era un proyecto ambicioso y ahora que lo explican, con más razón todavía, ¿no? Y que la gente seguro lo ha entendido... independientemente de que sea ambicioso, es necesario. Es el otro tema. Tenemos que partir de eso, que esto es necesario. O sea, desde la parte operativa hasta lo que es el movimiento interno que hacemos dentro del cuartel, es necesario. O sea, yo hoy lo decía, tenemos una sala de capacitación de... Yo no sé si todos los cuarteles pueden llegar a tener la sala de capacitación que tenemos nosotros. Pero ya nos quedó chica, entonces ya deja de ser funcional. Y ya hasta a veces los chicos que están en la parte de capacitación tienen que ver cómo se reorganiza la capacitación para que estén cómodos los alumnos, ¿no? Y porque lo fundamental de la enseñanza es que el alumno esté cómodo para poder percibir todo lo que uno le enseña. Entonces, todo tiene que ver con todo y todo tiene su sentido. El hecho hoy nos pasa de que tenemos una sola habitación que no tiene baño y está en la planta alta y si tienes que usar el baño tenés que bajar a la planta baja y una sola habitación, no podemos aceptar, o son hombres o son mujeres las que pueden usar la habitación. Esto está planificado para que tenga... haya, que si no me equivoco, 3 habitaciones, entonces vos podés tener variedad y que tenga una capacidad de gente bastante importante, que mañana viene alguien a visitarnos o mañana generás una capacitación
y tranquilamente se puede generar, el alojamiento puede ser directamente en el cuartel, no tenemos que salir a alquilar nada, no tenemos que salir a pedir nada, y la persona está en el cuartel. Y que esas personas, que tal vez sean ajenas al cuartel, en el caso de que haya algo operativo, no interfiere su movimiento con el movimiento operativo que va a tener el cuerpo activo. Entonces también tiene esa cuestión de lo que decíamos hoy, que tiene esta disfuncional por un lado, pero funcional por el otro. Y bueno, yo creo que tanto Julio como Francisco hablaron a más que una parte de la obra. Si nos ponemos a hablar de todo lo que va a ser, realmente va a tener un hall que va a ser alucinante, con un museo que va a ser que hoy no lo tenemos y queremos que esté reflejado. O sea, tiene muchas cosas muy lindas y que va a ser funcional y que es necesario cómo se mueve el cuartel y cómo se va a mover a futuro Imamos en el cuartel. Por eso yo hablaba de lo micro dentro de lo macro, ¿no? Exactamente. Es decir, el proyecto es muchísimo más ambicioso, pero bueno, hay que cumplir etapas, eso no cabe duda. Muchachos, gracias por la visita. ¿Algo más quedó por decir? Por mi parte, bueno, desde ya agradecer a todos los que colaboraron con la compra del bono, a las firmas y a las familias que aportaron sus donaciones. Y en relación a la obra, pedir disculpas, sobre todo a los vecinos directos, digamos, por si le hemos ocasionado algún tipo de molestia con el movimiento de los vehículos y eso, que mientras estuvieron extrayendo la tierra y eso. Y bueno, por ahí cuando sacamos los vehículos, es lógico que sacamos los vehículos de la cuadra y quedan ahí diseminados en la cuadra del cuartel. Pero que sepan tener un poco de paciencia que en breve va a volver toda la normalidad. Es preferible que salgan los vehículos para una obra y no para una emergencia. Justamente. ¿No? Dios quiera que de acuerdo. Salgan así. ¿Algo más, Martín? No, agradecer al cuerpo activo porque también a la comisión directiva, en mi función de jefe, porque se han puesto esto al hombro y bueno, y hay un trabajo en equipo importante. Como dice Julio, discutimos, buscando cada uno nuestra mirada. Debatimos, discutimos, no sé cómo quieran llamar. Pero mirando, cada uno aportando de su mirada, y eso por ahí a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero es parte de la esencia de estar en un lugar donde hay mucha gente. Pero agradecerle porque todos se pusieron esto al hombro y todos estamos tirando por el mismo hilo para llegar al mismo objetivo. Y creo que es fundamental si queremos que como institución o como sociedad, si queremos avanzar en algo, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Así que agradecerle, felicitarlos por el trabajo que hacen día a día, por la institución, por mantener la institución, por hacer que crezca la institución, que realmente a veces hay cosas que no se ven, pero se trabaja todos los días, durante toda la semana, durante todo el mes, durante los 365 días, para que el cuartel funcione, esté operativo y respondamos a la emergencia. Agradecerle a los medios, al municipio, que siempre que los molestamos están, y bueno. No nos queda otra que seguir este camino y en beneficio de la institución, por algo estamos adentro, ¿no? ¿Puedo hacer una sugerencia al proyecto? No vi en ningún lado que diga escuadra de reserva. ¿Es el bar va a estar dedicado a la reserva? No, prestaste atención a lo que yo dije. Va a tener museo. No, nada que ver. Dentro del museo. Escuadra de reserva. El museo va a estar a cargo de la escuadra de reserva. Van a tener que ir, que tiene que estar todo impecable y todo eso. Van a tener su espacio. Lampazo. Van a tener que mantenerlo. Exactamente. Permitime agregar algo. Realmente, bueno, agradecer a todo el cuartel de bomberos, porque realmente somos como más de con bomberos, comisión directiva, somos más de 60 personas, 70 personas, y es muy difícil que todo concordamos en ideas, por eso hablo de debatir en forma constante, pero esto es un equipo. La pandemia nos debilitó porque no podíamos tener reuniones, estábamos muy separados, pero bueno,
llegó un momento cuando fue la iniciativa de un grupo de bomberos iniciar esta obra, y donde ya veíamos que la pandemia iba quedando atrás, bueno, comenzamos a ver los recursos que teníamos y comenzamos con nuestro tesorero, que maneja las cuentas en forma perfecta, de cómo ir liberando esos fondos y cómo ir contratando a las empresas más eficientes para hacer la obra. Estos son objetivos que nos pusimos al comienzo de la gestión y que realmente hoy me siento orgulloso con todos por empezar ya a cumplirlo. Y bueno, y los agradecimientos, bueno, agradecerle a los medios, que son muy importantes para nosotros, que nos colaboran, nos ayudan muchísimo, a la comunidad de Torkins, que siempre está presente en cada ayuda que pedimos, el municipio, Obras Públicas, el señor intendente. También quiero aclarar, mañana nos visita el diputado Dichara, que va a venir con Gustavo Tranquel al cuartel. Así que bueno, agradecer a todos, que gracias a ellos hoy nosotros nos sostenemos. Bueno, Pancho, gracias por la visita y te vamos a seguir preguntando técnicamente, porque en la medida que vaya evolucionando el proyecto, te vamos a seguir invitando, ¿no? Bueno, con todo gusto. La verdad que es un orgullo poder ayudar y siempre estoy dispuesto a dar lo que pueda. Y lo que quería aclarar un poco, bueno, primero, como decía los chicos, amigos, agradecer a todos, al municipio, porque nosotros nos encontramos con que es un movimiento de una obra que la cual el grupo técnico lo que hace es llevar a garantizar que las cosas se van a hacer bien. Es decir, que se quede tranquilo la gente que aporta, que ayuda, de todo lo que puedan hacer, quédense tranquilos que lo que se va a hacer bien, lo van a ver volcado en imágenes, y que técnicamente nosotros estamos para eso. Es como un equilibrio que nosotros le venimos a ordenar el proyecto existente y ver de qué forma se puede construir bien. Sé que yo les voy a complicar porque siempre les voy a buscar lo mejor, lo más caro, en el sentido me retan, me frenan, pero siempre buscando para que las cosas se hagan bien. Si hay que gastar un poco de plata, se verá cómo se hace, cómo se encara, cómo se busca, pero la idea es que lo que se haga es una obra que se tiene que durar, como dicen los chicos de acá, 5, 10, 15 años. Todo lo que venga se va a soportar sobre esta base, sobre este edificio nuevo que lo vamos a encarar, y que la cosa quede bien hecha. Así que quédense tranquilos que se va a trabajar para eso, y el grupo que tenemos de técnicos, sea arquitectos, ingenieros, profesionales y toda la gente que pueda ayudar, estamos para eso. Y creo que va a salir todo bien. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, recuerden, ahí me están comprando un número que no sé quién lo compró en realidad, porque tengo el número de teléfono, ya se lo doy. No quiere que den el nombre, le voy a pasar el número de teléfono a Horacio para que después se lo vayan a cobrar. Y mañana, bueno, mañana vamos a tener números aquí en el canal para poder colaborar. Muy bien, nosotros nos vamos. El próximo jueves, si todo marcha bien, tendríamos aquí en la mesa de opiniones al intendente Sergio Bordoni. Y también tenemos prevista, en opiniones, próximamente tener una mesa con el personal, los profesionales de la Dirección de Juventud, Política de Género y Diversidad también. Así que bueno, nos esperan ya programados los próximos opiniones. Obviamente, bueno, hoy fue el puntapié inicial, no fue el primer ciclo, el primer programa de este año, pero bueno, ya tenemos pautado al menos para en lo inmediato, el próximo jueves, tenerlo aquí el intendente municipal. El intendente y miembros de su gabinete con una agenda. Bueno, agenda abierta en realidad, ¿no? Pero hay varios temas para poder conversar. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos el próximo jueves.